Saludos amigos televidentes de Girón TV y su espacio informativo semanal Noti Girón. Hoy contamos lunes 28 de agosto de 2017. La bienvenida a todos quienes nos sintonizan por la señal de cable o en la internet de Achiras. Recuerde que puede participar de este informativo comunicándose al 2275-573, línea directa de Girón TV, o envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690, o también puede dejar sus mensajes en las redes sociales y la transmisión en vivo de Facebook Live. A partir de hoy, amplifica esta señal Radio Girón Online en Danbury, Estados Unidos. Saludos a quienes se enlazan por este medio digital. Este es un espacio categorizado como apto para todo público y está compuesto de contenidos y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales. Los titulares de inmediato. Una persona herida por choque moto automóvil en El Verde. Dos concejales de Girón piden la renuncia del procurador síndico. Abogado municipal califica de maliciosas y temerarias las acusaciones de los concejales. Al menos 20 quintales de arroz y azúcar se llevan delincuentes. Parroquia La Asunción prepara actos para conmemorar parroquialización. En Comunidad Cooperativa Lentag identificaron obras para el 2018. En el quinto festival latino desarrollado en Hightstown, Estados Unidos, se homenajeó a un gironense. Hasta el 2018 es el nuevo plazo para trabajos en la cuenca Girón Pasaje. Esto y más en esta hora informativa gironense. De inmediato iniciamos. Una mujer resultó herida al caer desde una motocicleta en la que se transportaba junto a otra persona con rumbo hacia el sur por la vía Cuenca Girón Pasaje, kilómetro 27.5, sector El Verde. En el incidente estuvieron involucrados dos automóviles que circulaban adelante y debieron frenar para evitar el choque frontal con un bus de la cooperativa Girón que en sentido contrario ese instante rebasaba en curva, aseguraron los conductores. Un vehículo Vitara al tomar esta curva en el kilómetro 27.5 de la vía Cuenca-Girón, sector El Verde, frenó bruscamente para evitar chocar de frente con un bus que en sentido contrario rebasaba a un camión. Lo propio debió hacer un taxista para evitar irse encima del Vitara. E igual reacción tuvo el conductor de una motocicleta. Pero al frenar de manera abrupta, se bloquearon los frenos y perdió el control de la moto chocando levemente con la parte posterior del taxi. A causa de lo cual, la pareja de motorizados cayeron, quedando en el piso la dama quien debió ser atendida por personal de bomberos Girón y trasladada hacia el hospital Aida León de Rodríguez Lara. Los tres conductores coincidieron en que el bus estaba rebasando en curva y que afortunadamente ellos circulaban a velocidad prudente, gracias a lo cual pudieron maniobrar y evitar que la colisión sea muy fuerte y por ende evitaron consecuencias mayores. El único agente de tránsito que llegó al sitio tomó procedimiento y dijo no poder hacer mayor cosa para buscar responsabilidades, pues dijo que el conductor del bus de seguro iba a negar su accionar y desmentir lo aseverado por los tres implicados. Devolvió los documentos al chofer del Vitara y lo dejó ir, en tanto que a los conductores del taxi y la moto les pidió que lo acompañen hacia el hospital y en caso de no presentar gravedad la paciente no habría acusación para nadie. Al confirmarse en la casa de salud que la mujer se encontraba estable, los documentos fueron devueltos al taxista y al motociclista que no contaba con identificación de su vehículo. Personas del lugar y curiosos que llegaron al sitio aseveran que no existe control en la vía y hay exceso de velocidad. Y el rebasar en curva es cosa de todos los días y no hay quien aplique sanciones. La parroquia La Asunción se apresta a celebrar sus 165 años de parroquialización. Para ello, la Junta Parroquial prepara diversos programas que arrancan desde este fin de semana. El 2 de septiembre se desarrollará el sexto Festival de Cometas en el Mirador Turístico del Cerro San Alfonso, donde se premiará a la cometa que vuele más lejos, la más grande y la más original. Invitados todos a este acto a partir de las 10 horas. Para el próximo lunes estaremos dando a conocer la programación de la siguiente semana, como también contaremos con la presencia de las candidatas a reina.
Piden apoyo para curación de joven que recibió descarga eléctrica. Brian Tarma, de 18 años, el viernes 11 de agosto, aproximadamente a las 9 horas, sufrió un accidente en la capilla de Ludo mientras realizaba trabajos de soldadura. Según relato de su hermano Jorge, recibió una descarga eléctrica cuando cogía corriente desde un poste de luz. Las otras dos personas que estaban junto a él no sufrieron lesión alguna. El ciudadano fue llevado con quemaduras de tercer grado al hospital de Girón y de allí lo transfirieron al Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Pero el domingo 13 de agosto los familiares decidieron llevarlo a una clínica particular en pos de una mejor atención. Según el reporte médico de la clínica, el paciente tenía quemaduras de tercer grado en pies y manos derecha con pérdida de piel y músculo que comprometía el sistema vascular por electricidad más infección sobre añadida de tejidos vecinos, por lo que realizan limpieza quirúrgica con amputación del primer falange del pie izquierdo. Los altos costos de la atención médica en la Casa de Salud Privada hicieron que la familia lo traslade nuevamente al Hospital de Girón, donde está interno desde el lunes 21. Ante esta lamentable situación, los allegados requieren recursos económicos para solventar los altos costos de medicamentos. El pasado sábado organizaron un bingo en los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, el cual dio frutos y agradecen a todas las personas solidarias que colaboraron con premios como también asistiendo. Sin embargo, aún es necesario más recursos para los gastos de materiales, como por ejemplo, dice, gasas cuyo costo sería $15 y que las deben cambiar dos veces por día. Si usted desea apoyar a esta familia que requiere de nuestra ayuda, puede contactarse directamente con el señor Jorge Tarma al teléfono celular 098-348-5332. Repetimos, 098-348-5332. Atención, autoridades de educación y autoridades locales, padres de familia de la Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia nos han pedido consultar si es que es legal o no que desde el plantel se esté direccionando para que se adquieran los uniformes en un local comercial específico en las inmediaciones del establecimiento y luego en él se está registrando los nombres de los padres de familia que han adquirido las prendas. Los padres de familia se preguntan para qué se les pide dejar el nombre en el mencionado almacén. ¿Acaso no son libres de adquirir los uniformes escolares donde ellos crean convenientes? Se preguntan. En otro ámbito de informaciones, el Festival Latino es un proyecto cultural que ha llegado a su quinta edición en Hightstown, New Jersey, Estados Unidos. Anualmente lo llevan adelante un grupo de personas de distintos países de América Latina encaminados a mantener y mostrar sus costumbres. Entre los organizadores están inmiscuidos muchos ecuatorianos y específicamente gironenses, quienes aunan porque este espacio vaya creciendo y de hecho es ya reconocido incluso por la comunidad norteamericana, quienes han empezado a ser partícipes del mismo. En el quinto festival desarrollado en el Rocky Brook Park el 19 de agosto, se rindió homenaje póstumo al gironense Jorge Quintanilla, quien fuera parte de la plantilla organizadora. El Festival Latino es un proyecto que se ha venido realizando durante 5 años, es el quinto año, el cual se empezó con un grupo de personas con la finalidad de demostrar la belleza cultural que existe en nuestra Latinoamérica. En este año tenemos la participación de Puerto Rico, de México, de Perú, de Ecuador, tenemos de los Andes, música de los Andes. La finalidad de este evento es volver a que ellos tengan un pedacito de su tierra. Por eso lo hacemos de toda Latinoamérica, que disfruten, que vuelvan a vivir aquello que añoran. Todo lo que usted mira aquí es base de donación y apoyo de diferentes organizaciones y trabajo duro. Hightstown es una, tenemos 40% de latinos y nuestro proyecto es que algún día podamos estar aquí todos reunidos y celebrar nuestra cultura, nuestra herencia. Trabajamos un poquito en las ideas, tratando de colaborar, ¿no? Colaborar con toda la buena voluntad que tenemos del caso y colaborar con lo que es la escenografía, lo que es el diseño, lo que es un poco lo que tiene que ver con el arte, los bocetos, las camisetas. ¿Cómo se siente usted lejos de su tierra, pero participando a lo mejor un poquito en este espacio de la cultura propia ecuatoriana? Ah, no, muy bien, ¿no? Porque de hecho es la primera vez que estamos acá en este país. Y muy contento de colaborar con toda la comunidad latina, ¿no? Entre ellos está también mi propio país. Nosotros como cada año estamos aquí con la
con el sonido, con el DJ, que estamos siempre acompañándoles a todo este grupo que organiza desde el día de hoy de los festival. ¿Qué tanto de gironenses participan de estos eventos o en este evento específicamente? Bueno, hay muchos compatriotas que están en este programa, muchos de nuestro Girón que están aquí acompañando en este festival para así dar un realce más de la comunidad ecuatoriana que está aquí en Haistao. ¿Sabe que es muy bonito saber de que nos reunimos de diferentes culturas? Es el quinto año que el señor Juan Cobos está organizando este evento y en realidad une a toda la comunidad de Haistao, East Windsor y de todos lados para poder unirnos en realidad en calma y compartir cada uno de nuestras historias, nuestra cultura, comida, festividades, actividades para los niños y todo eso. ¿Duro organizar estos eventos y mucho más lejos de la tierra a lo mejor? Yo creo que sí, porque en realidad usted utiliza el método latino con el método americano y trata de hacerlo una unificación y en realidad es duro porque usted trata de que la gente americana entienda nuestra cultura y los latinos entiendan la cultura de ellos. Pero es muy bonito porque sabemos que sí se puede trabajar. Son 5 años, significa que vienen otros 5 años más. What made you want to participate in the festival as a volunteer? So we've been helping Juan at his food pantry for the past couple months, and he brought this up and said this was an awesome community event. That's the word I was looking for. And for to be able to be out here helping the community is probably one of the best things that we can do. Me gusta porque sobre todo destaca lo bueno de nuestra cultura, la cultura hispana. Usted puede ver baile, puede ver música, puede ver artesanías, todo ese tipo de cosas positivas que muchas veces no alcanzan a ver en nosotros, ¿verdad? Pero es algo que se resalta y que la gente, usted ve muchos americanos aquí, vienen para ver eso, precisamente el arte y la cultura, como dice el lema del festival. Ahora usted que ha venido todos los años, ¿cómo ha visto que va aumentando la concurrencia de personas o a lo mejor ha disminuido? Yo creo que se mantiene más o menos constante, pero en el primer año sí fue un poco más pequeño. En el segundo, por alguna razón, disminuyó también. Creo que coincidió con otros eventos. Y se ha mantenido creciendo. Pero gracias a Dios la respuesta siempre ha sido positiva y nunca se puede decir que un año no ha sido fructífero. La gente lo ha visto y lo ha sabido apreciar. Nuestro mensaje fundamental es que nos desconectamos del televisor, nos desconectamos de la tablet y ellos empezaron a aprender música y pues lo hemos hecho hoy día tras algunos meses de práctica y de dedicación. ¿Qué tiempo llevan como organización musical actuando? Realmente nos iniciamos hace cerca de un año, hablemos de 9 meses, 9 meses. En 9 meses nos dedicamos a formar este grupo y de lo cual va a ser una proyección para un grupo cultural mucho mayor con danza, música y deportes. Esta es una oportunidad para educar a nuestros hijos, de reeducarlos en nuestra cultura latina, de la cultura y las tradiciones de los distintos países de donde vinimos, de Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, México. Alguien recordaba hace un momento a un integrante que falleció. Sí, el señor Jorge Quintanilla, que en paz descanse. Jorge educó, él participó en el Comité Latino y nos ayudó a organizar el Festival Latino por los últimos 4 años. Él falleció el año pasado y entonces le dedicamos este festival a Jorge. Siempre lo vamos a recordar porque él también lo empezó. Así es que nuevamente un aplauso para Jorge Quintanilla. En nuestras próximas ediciones estaremos presentándoles más diálogos que mantuvimos con gironenses radicados en Estados Unidos. Un nuevo plazo para la conclusión de los trabajos de reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje se anunció por parte del ministro de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda. El ministro reconoció el mal estado de esta carretera cuyos trabajos iniciaron en el 2014 y por varias ocasiones el cumplimiento se ha retrasado. La semana pasada se anunció que para el primer trimestre del 2018 podrían terminar la obra.
la cual se trataría solamente de un mantenimiento y que necesitarán sumar 22 millones a los 38, que es el costo actual para que la vía quede en óptimas condiciones. Desde el año 2014 iniciaron los trabajos de arreglo y reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje con la colocación de una carpeta asfáltica en una extensión aproximada de 140 kilómetros. De esa fecha se han venido dando incumplimientos por varias ocasiones. La última oferta se la hizo en mayo de 2016, cuando se aseguró que con un crédito chino que estaba por llegar, los trabajos estarían concluidos en julio de 2017. En la actualidad ya se ha superado ese plazo y es poco lo que se ha avanzado en la jurisdicción de Girón. Desde el ENTAC hasta el centro cantonal apenas se ha logrado cubrir los baches con asfalto. Pero desde Girón a Cuenca la mesa de rodadura se encuentra en malas condiciones y así lo reconoció la semana anterior el ministro Paul Granda en una entrevista en Radio La Voz del Tomebamba. La Cuenca Girón Pasa, que es una vía que está en mal estado, hay que decirlo, estamos haciendo un mantenimiento que no es suficiente porque se requiere una intervención integral, pero en el mantenimiento es una inversión de 38 millones de dólares. El ministro manifestó que la vía Cuenca-Girón-Pasaje está sujeta a un mantenimiento por los 38 millones de dólares, con lo cual se asegura esté operativa. Sin embargo, para mantenerla en óptimas condiciones, se requeriría una nueva inversión por 22 millones de dólares, para lo cual se espera gestionar un crédito adicional con la Corporación Andina de Fomento o por medio de un crédito chino actualmente en proceso. La cuenca Girón-Pasaje hay problemas también, algo sí, comentaba la Hugo cuenca, sobre el tema, mire, de los daños que se está generando. Hay unos, está bien. Unos temas que hemos identificado, no solamente en la cuenca Girón-Pasaje, sino en toda la red vial estatal. Es que si bien tenemos vías, no es el caso de la Girón-Pasaje, en buen estado tiene puntos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos deslizamientos, desprendimientos de tierra, tenemos grandes hundimientos, fallas geológicas, y efectivamente estos problemas son problemas que no se resuelven de la noche a la mañana. Tenemos ya identificados y estimamos la necesidad de invertir el próximo año no menos de 180 millones de dólares solamente en la solución de puntos críticos. Solucionados los puntos críticos, tendríamos vías en buen estado en un 60%. A nivel nacional. Okay. A nivel nacional. Y por supuesto, la cuenca Girón-Pasaje tiene algunos puntos críticos. Entonces, esos hay que superarlos. Y eso se supera en previo estudios con una intervención oportuna, digamos, que se está planificando. En el caso de la cuenca Girón-Pasaje, como yo le decía, se ha contratado un mantenimiento. Es decir, no es una intervención integral, eso hay que decirlo con absoluta franqueza. Para una intervención integral se requiere entre 60 y 70 millones de dólares que ya estamos gestionando y hay Pero ahora no hay. Tenemos 38 millones de dólares que estamos invirtiendo para dar mantenimiento. Ese mantenimiento le va a poner a la vía operativa en varios tramos en buenas condiciones. Pero requerimos intervenir puntos críticos y una intervención integral, sobre todo en el tramo 1, que es el tramo Cuenca Lenta, que usted habrá podido observar, que hay losas que ya están fracasadas, sí. Es decir, el pavimento rígido está fracasado y ahí tenemos problemas serios que debemos superar, insisto, con una intervención integral. Atención a las farmacias de turno para la presente semana. Farmacia San José está de turno en el Cantón Girón. Está localizada en la Avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez. El teléfono es el 2275-630. Para el Cantón Santa Isabel, Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, localizada en Fidel Rosales y Manabí. El teléfono 2273-129. Hacemos una pausa publicitaria. Regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresa. Somos más gente doble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Los
Ecuador se construye la nueva minería. ¡Qué chévere! La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas. No quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos, que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. En la comunidad cooperativa Lentac de la parroquia La Asunción, el viernes 25 de agosto se desarrolló la asamblea para identificar las obras que se ejecutarán con el presupuesto participativo del 2018 que entrega el GAD municipal de Girón. Previo a esta actividad, los asistentes hicieron reclamos a la administración por incumplimientos en la inversión del presente año, lo cual fue explicado por funcionarios municipales. La asamblea se instaló a partir de las 17 horas 20 del viernes 25 de agosto en la Casa Comunal de la Cooperativa Lentac en presencia del alcalde, técnicos municipales, líderes comunitarios y ciudadanos. La directora de planificación explicó hacia dónde debe tener prioridad la inversión. Un poquito quería hacerles conocer que las obras que se prioricen tienen que ir encaminadas a lo que son las competencias del plan municipal. Principalmente lo que son servicios básicos, agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, saneamiento ambiental. El presupuesto comunitario para el 2018 proviene de dos montos. Ustedes tienen un saldo que tendríamos que reformar en esta reunión de 437,59 centavos. Y para la comunidad el presupuesto 2018 es de 11.533,64 centavos. Así se dio paso a las propuestas. Nosotros estamos para asesorarles, quien escoge la obra, quien decide la obra, son ustedes como dueños de su comunidad. También a manera de sugerencia quisiera darles a conocer que la obra que ustedes prioricen tiene que ir en beneficio de la mayor cantidad de la población. Todos sabemos qué es lo que necesitamos aquí en nuestra comunidad. Pero varios asistentes primero reclamaron el por qué aún no se ejecuta la planificación del presente año. Porque lo primero dicen, ¿no es cierto?, que está primero el saneamiento ambiental, está la agua y está la salud, señores ingenieros y señor alcalde. Pero aquí desgraciadamente no hay saneamiento ambiental, no hay el agua, peor la salud, señor alcalde, señor. Yo ya llevo más de 6 meses pidiéndoles lo que me han hecho, muchas gracias, es las inspecciones. Pero usted sabe que las inspecciones no sanan los daños que están hechos, señor ingeniero. Usted sabe muy bien. Pero con respecto al presupuesto del año anterior, compañero, estoy preocupado porque nos dice que tenemos un hueco de $437, pero a mí me gustaría saber, señor presidente de nuestra comunidad, si es que las obras que estaban planificadas, todas ellas se cumplieron. Estoy muy preocupado porque habíamos dejado más de $5.000 para alumbrado público. Me gustaría que nos indique las calles en las cuales se ha puesto. También estaba aprobado, compañeros, una alarma comunitaria, no sé si ustedes se acuerdan. No hay ninguna alarma comunitaria. Habíamos hablado también, compañeros, y quedó aprobado de que íbamos a comprar muebles. Ustedes tienen un saldo de $2.000 de lo que es la instalación del sistema de alarma comunitaria. En esta reunión se va a aprovechar para pedirles de que eso se tiene que reformar porque eso no es competencia nuestra. Sí,
señor alcalde, pedirle un favor. Estamos a 4 meses para que termine el año y no puede ser factible que las obras recién estemos haciendo inspecciones. El presupuesto 2017 todavía no ha sido invertido nada. Está completo ahí. Estamos esperando únicamente que se adjudique y que se compre los materiales. Como está planificado para el último cuatrimestre, estamos en proceso. Entonces nosotros vamos ejecutando de acuerdo a esa planificación. Este es esperante, no ve resultados. Ahorita me sorprende de que todo el presupuesto de 2017 no esté ejecutado. En el cumplimiento de las labores que se han planteado para este año, no hay ningún caos, simplemente se ha planificado para este mes, que arranca y se han hecho las... Como bien saben ustedes, no es que ya tiene la plata y ya viene. Primero, que no se puede hacer todas las obras en un solo mes. El presupuesto del Estado llega cada mes, desde enero, febrero hasta diciembre. Con la explicación y tras el diálogo entre autoridades y ciudadanos, se llegó al consenso de obras con el presupuesto 2018. Mantenimiento del sistema de agua centro cívico 2.500 del presupuesto participativo 2018. En depuración de aguas residuales, mantenimiento de baterías sanitarias 3.000, presupuesto participativo 2018. En alumbrado eléctrico de la cancha, 3.500 del presupuesto participativo 2018. Alumbrado público, parquecito centro, la cantidad de 583.64 del presupuesto participativo 2018. Reforma del proyecto de instalación de alarmas comunitarias 2000 del presupuesto participativo 2017 y del proyecto Casa Comunal 437.59, que suma 2.437.59 para la Casa Comunal. Y el mobiliario de la Casa Comunal 2000 del presupuesto participativo 2018. En la misma asamblea, el señor Jairo Naranjo, miembro de la Junta Parroquial de la Asunción, solicitó al alcalde dar a conocer qué avances se ha tenido con respecto a los estudios realizados para el alcantarillado en Lentac por la vía principal, los cuales fueron presentados en el año 2015. En diciembre del 2015, el señor alcalde nos entregó los estudios del alcantarillado de la vía nueva. La mayoría de compañeros que estamos aquí estamos presentes por ese tema, que todos queremos tener noticias como de los avances de todo lo que el señor alcalde ha avanzado con estos estudios, a lo mejor presentó en los ministerios, diferentes ministerios, o a su vez gestionó a lo mejor en algún otro país, como lo vienen haciendo alcaldes vecinos de acá de la zona de San Fernando. Ahí este señor alcalde gestionó con Japón, si no estoy mal. En este tema yo sí quisiera tener idea de qué se ha avanzado con la negociación del terreno. Como le decía, reiterando nuevamente, ¿a qué lugares nomás se ha hecho llegar estos estudios para que nos den el respectivo financiamiento? Y reiterando las palabras de la arquitecta, tenemos que ir saneando, haciendo saneamiento ambiental, y temas de alcantarillado aquí estamos manejando a un 30 o 40% solo con la zona de acá del centro, y la otra zona se sigue utilizando los pozos sépticos y a lo mejor por eso es tanto derrumbe y todo lo que tenemos en la zona baja. Yo quisiera en ese sentido, señor alcalde, tener una respuesta clara de usted y de los estudios, ¿a dónde nomás se han ingresado? Me tomé yo la molestia de buscar los recursos para hacer los estudios. Yo les hice sin bajarles un centavo a ustedes. Tampoco pedí que me agradezcan, ¿no? Pero asimismo a ustedes, a Santa Mariana y Zapata, a tres comunidades se buscó recursos para que se cuente con los estudios. Al menos se tienen los estudios, ¿no? Ahora, el presupuesto de alcantarillado para ustedes está sobre los $339.000. La embajada japonesa no da recursos más que $92.000. Todos los alcantarillados que tenemos están sobre los $300.000, porque son grandes, ¿no? En todo caso, por ejemplo, ya tenemos para Santa Mariana, Pambadén y Bellavista, vamos a hacer obras directas. En todo caso, se está buscando, la aspiración es, el costo es $457.000, más todavía, casi $500.000. Pero en todo caso, se está haciendo las gestiones, se está buscando los recursos. Ahora,
Si hay una manera de poder hacer, si el municipio recaba un poco más en predios, nosotros podemos mostrar al Banco del Estado, al Banco del Estado del gobierno ecuatoriano, que el municipio de Girón tiene un poco más de recabar recursos. Y si nosotros no mostramos que tenemos capacidad de recabar recursos, difícilmente hasta créditos no vamos a tener. En otro ámbito de informaciones, el pasado lunes arrancó oficialmente el proyecto municipal de formación profesional, ocupacional e inserción laboral. Los primeros talleres que se están dictando son de panadería y pastelería y soldadura eléctrica y albañilería. Concluidos estos talleres, continuarán las capacitaciones gratuitas en instalaciones eléctricas y gestión de emprendimientos. Las inscripciones están abiertas en el Infocentro Municipal localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre. Les tenemos un video preparado. Es un curso taller de panadería en donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñar a la gente un poco más las técnicas de cómo trabajar el pan, de cómo elaborar sus propias masas y en este caso de cómo mejorar tal vez lo que ellos ya saben, ¿sí? El mismo hecho de hacer pan. Ahorita estamos con un número de 35 personas dentro del curso. El curso más o menos está estipulado que va a durar entre un mes a mes y medio más o menos. Todo va a depender más o menos de la actitud de la gente, de la colaboración de la gente, para nosotros poder abarcar mucho más cosas, poder avanzar con el módulo, porque a veces a falta de la colaboración, a veces uno tiene que verse limitado al tiempo también. Más o menos el curso tiene ya una planificación. En esa planificación se va de acuerdo a un módulo que ellos tienen como guía, ¿sí? El cual maneja tanto procesos, recetas, el cual está estipulado ya en un tiempo definido, ¿sí? Que puede ser variable, tal vez unos 2-3 días, pero prácticamente el proceso y todo lo que se ve ya está cuadrado para un tiempo definido. La verdad, hay mucha gente que ya trabaja o ha trabajado con la línea de pan, ¿sí? Entonces ya conoce cómo es una masa, cómo es una harina, más o menos cómo es hacer un pan, trabajar un pan básicamente. Entonces el nivel podríamos decir que es bastante bueno. Nuestra capacitación comienza a las 5 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Ahora en este local tenemos la disposición y la disponibilidad para poder trabajar un poco más adecuadamente. Obviamente estamos comenzando, hay detalles que pulir, pero el espacio físico y todo lo que tenemos acá está muy bien. ¿Sí le parece una buena iniciativa estos cursos? Excelente. Para aprender algo para mi hogar o para tal vez poner algún rato un negocio. Y estamos aquí con el taller de soldadura, albañilería y el tema que estoy desarrollando aquí es de lectura de planos. Tenemos 29 personas que están aquí. Y la mayoría de personas de aquí son gente que trabaja en construcción, trabaja en lo que es mecánica industrial. Entonces, lo que queremos es un poquito reforzar los conocimientos que tienen. El objetivo primordial es que sepan interpretar los planos y esto llevarlo a obra. ¿Sí? Tengan un mejor desarrollo en la obra ya con la lectura de un plano. Sí, el grupo es bastante, bastante colaborador. Los veo muy bien, con ganas de aprender más. Entonces eso me motiva, es bastante, usted ve, son bastante participativos y estamos bastante, al menos en el plano personal, bastante contento con el grupo que tengo. Bueno, principalmente para tener más conocimiento de lo que es en la construcción y para tener un certificado que me evalúe como maestro y poder trabajar con cualquier institución. El horario está muy pronto, digamos, a las 5, porque uno se está trabajando y salir del trabajo y correr acá, entonces ya se llega un poco atrasado. Tenemos información de parte del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, que está integrado por el doctor Reinaldo Ochoa Tempaguay en calidad de presidente, la señora Margarita Girón y el señor Vicente Bermeo Córdoba. Las personas han enviado oficios direccionados hacia la doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública del Ecuador, como también al licenciado Lenin Moreno Garcés, presidente constitucional del Ecuador, cuyo texto hace referencia al historial que la Casa de Salud local ha venido teniendo durante los últimos años y con respecto a la tan mencionada recategorización. Hacen un historial muy detallado y en la parte final es donde se diferencian los dos oficios.
el oficio enviado a la doctora Verónica Espinosa con fecha 22 de agosto de 2017 manifiesta en la parte final lo siguiente. El Hospital Aida León de Rodríguez Lara en el Cantón Girón desde hace 43 años viene atendiendo a la población de los cantones Pucará, San Fernando, Navón, Oña, Girón y la población de Santa Isabel, a pesar de que ahí funcionan el Distrito 01D03 y acuden también pobladores del norte de la provincia de Loja y El Oro. Además, el Hospital de Girón tiene una ubicación geográfica estratégica en la zona de la Cuenca del Jubones y cuenta con una infraestructura y personal excelente, por lo que se ha hecho merecedor del prestigio. Tal es así que en el año 2006, en convenio tripartito, el Ministerio de Salud de la Vicaría y la Municipalidad de Girón, más donaciones de los habitantes del pueblo de Girón, se amplió la sala de hospitalización para que funcione con una capacidad de 25 camas. Las políticas que se han venido implementando hasta ahora contrasta con lo expresado por el licenciado Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador, el mismo que en múltiples ocasiones ha manifestado que se tendrá que fortalecer los hospitales en el país. Sin embargo, desconociendo estas nuevas políticas del gobierno, se pretende a través de este nuevo acuerdo ministerial afectar la autonomía, tanto administrativa como financiera, del Hospital del Cantón Girón, que por muchos años ha venido funcionando como hospital básico. Con todo lo brevemente expuesto, respetuosamente acudimos a usted, señora ministra, doctora Verónica Espinosa, para solicitarle en forma expresa y con todo comedimiento se proceda a aclarar el acuerdo ministerial número 074 del 19 de mayo de 2017, en el sentido de que el Hospital del Cantón Girón Aida León de Rodríguez Lara permanecerá como hospital básico contando con su autonomía tanto administrativa y financiera, pues eso fue el compromiso adquirido por parte del Ministerio de Salud en la audiencia que se concedió a las autoridades del cantón en el mes de abril del año 2016. Pero jamás se nos informó que más bien se estaba planificando de diferente manera, de tal suerte que se afecte nuevamente a los intereses de la salud de Girón a través de este último acuerdo ministerial número 074. No dudamos en momento alguno de que esta petición será aceptada luego del análisis comprobatorio de la verdad y de nuestros acertos. Hasta tanto, antelamos nuestros agradecimientos y suscribimos de usted con sentimientos de mayor consideración. Expresamente solicitamos que cualquier resolución que tome su señoría se nos notifique al correo electrónico reinaldo.ochoa355@hotmail.com. Firman atentamente doctor Reinaldo Ochoa Tenempahuay, señora Margarita Girón y señor Vicente Bermeón. Este es el oficio que fue enviado a la doctora Verónica Espinosa. Con un texto similar, pero con la diferencia en el párrafo final, fue enviado también al presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Dice lo siguiente, petición. Con todo lo brevemente expuesto, respetuosamente acudimos a usted, señor presidente, para comedidamente solicitarle se digne considerar disponer a la señora ministra doctora Verónica Espinosa para que en uso de sus facultades legales y constitucionales proceda a aclarar el acuerdo ministerial número 074 del 19 de mayo de 2017, en el sentido de que el Hospital del Cantón de Girón Aida León de Rodríguez Lara permanecerá como hospital básico, contando con su autonomía tanto administrativa y financiera, conforme así se encuentra prescrito en el Acuerdo Ministerial 5320 de fecha 9 de noviembre del 2015, en el que consta que el Hospital de Girón se mantiene como hospital básico. No dudamos en momento alguno de que esta petición será aceptada luego del análisis comprobatorio de la verdad de nuestros acertos. Hasta tanto, antelamos nuestros agradecimientos y suscribimos de usted con sentimientos de mayor consideración. Expresamente solicitamos que cualquier resolución que tome vuestra autoridad se nos notifique al correo electrónico de Reinaldo Ochoa 355@hotmail.com. Atentamente, doctor Reinaldo Ochoa, señora Margarita Girón y señor Vicente Bermeo Córdoba, son los oficios que se los ha remitido en torno al caso del hospital. De hoy en 15 días tendremos la presencia en estos estudios del director zonal de salud, quienes nos han solicitado una entrevista para dar a conocer sobre esos temas del hospital de Girón. Así es que en 15 días hemos pactado esa entrevista. Atención, el segundo campeonato Unidos por el Deporte Girón 2017,
con Peter como organizador, invitan al pueblo de Girón a la gran final del campeonato este martes 29 de agosto en el Coliseo de Deportes desde las 19 horas por el tercer y cuarto puesto Pongo 1 versus Eclipse. A las 20 horas, Máster La Unión versus Máster Unidos por el Deporte. A las 21 horas, la gran final, Amigos Misicata versus Sporting. Luego se premiará a los 4 equipos finalistas con trofeos y el premio efectivo se premiará al goleador del campeonato. Hacemos aquí una última pausa publicitaria. Retornamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Bueno, y a continuación un caso polémico. En la sesión ordinaria del Consejo de Girón del día jueves 24 de agosto, en el punto varios, el concejal Fausto Ávila dio lectura y entregó al alcalde José Miguel Ushca un oficio firmado en conjunto con el concejal Javier Panamá, en el que solicitan la renuncia del procurador síndico municipal por presunto tráfico de influencias. En el documento, los ediles detallan lo que a su criterio serían razones para solicitar al alcalde se prescinda de los servicios del funcionario, quien labora en el GAD municipal de Girón desde el año 2014, en el mes de julio. Nosotros, Fausto de la Campo Verde y Javier Panamá Vélez, concejales en ejercicio, a usted respetuosamente exponemos. De mucho tiempo atrás se ha escuchado comentarios ciudadanos que observan una conducta inapropiada en la función del señor procurador síndico. En el caso de la propuesta que usted, señor alcalde, le habría encargado al abogado Jorge Moscoso, entre paréntesis, a decir del procurador, sobre los predios de Luis Mendieta y Rosa Junior, que inmiscuye al bien de propiedad de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, se ha introducido una figura jurídica con la celebración de una escritura aclaratoria para justificar una franja remanente en el sector. Escritura aclaratoria cuya minuta la suscribe como abogada la cónyuge del señor abogado Moscoso. Esto nos parece un claro comportamiento antiético. Otro caso. El señor Claudio Rodrigo Quesada mantenía un proceso dentro de las comisiones de planificación y centro histórico. Sin embargo, se procede a celebrar una nueva minuta aclaratoria sobre el referido proyecto, cuya minuta igualmente la suscribe la cónyuge del abogado Moscoso. Inclusive, se tiene denuncias verbales que el caso estaba bajo el asesoramiento de un profesional gironense, pero el abogado Moscoso habría influido para que se opte por el camino ya señalado. Utilizando para ello la información que posee el GAD municipal, es decir, se ha producido un posible tráfico de influencias. Lo que brevemente describimos constituye evidencia del mal accionar del señor procurador síndico y no quisiéramos pensar que todos los rumores que circulan fuera del edificio municipal sean reales. Para evitar más perjuicios a la ciudadanía gironense por los actos y hechos carentes de transparencia, sugerimos se solicite la renuncia del señor procurador. En espera de una atención al presente, suscribimos Fausto Ávila Campoverde y Javier Panamá. Agregado, señor alcalde, al oficio, luego llegar toda la documentación que certifica lo mencionado ahí.
contexto de rumores que también yo entiendo hayan llegado a sus oídos, lamentablemente no podemos mostrar pruebas de lo mismo. De su lado, el concejal Javier Panamá aseguró que son peticiones de varios ciudadanos las que han hecho que presenten esta denuncia. Hay cosas que se pueden tolerar, pero otras que ya no se pueden dejar que sucedan, aclaró. Es decir, por nada. Existen técnicos, existen profesionales, existe gente común y corriente que vienen y nos dicen esto. Y una vez más digo, están las pruebas ahí, las que se pueden tener, las que no, pues están simplemente hasta el momento como rumores, ¿no? Entonces, señor alcalde, yo creo que siempre hemos sido frontales, siempre decimos las cosas, algunas se toleran, otras no, porque así es la vida, ¿no? Hay cosas que sí uno puede tolerar, quizás pueden pasar, no son perjudiciales, quizás algo, pero pasan las cosas. Pero hay cosas que no podemos ya pasar como administración. En ese sentido, señor alcalde, ratificado en lo que se manifiesta aquí, porque ya le digo, es la imagen, es la salud de la institución y de todas las personas que hacemos de esta administración. Por eso pedimos esto, lo hacemos muy claramente, porque se debe actuar, se debe corregir las cosas. Caso contrario, vamos a llegar o vamos a tener quizás la presencia de muchos ciudadanos aquí, inculpándonos a todos, parte de esto. Pues, y creo que eso no lo podemos nosotros dejar que suceda, porque no estamos dentro de cosas así, no hemos venido acá para estar en eso, hemos venido es para servir, siempre lo ha dicho usted mismo, con la mayor de la transparencia. No se podrá hacer lo mejor, pero se hace lo que se puede, y en eso no podemos seguir sumando problemas a lo nuestro. Mientras que el alcalde José Miguel Ushca se refirió al caso argumentando que no se encubre ni tapa a las personas que se han contratado e instó a que también se reconozca lo bueno y aseguró que durante el ejercicio de funciones del abogado municipal no se ha perdido ningún juicio como institución. Acotó que de ser verdad el procedimiento podría ser antiético pero es legal y ofreció que se revisará el caso. Encubrir y tapar. Están las personas que se han contratado con la PAN y el fin de ayudar a viabilizar el servicio, eso es lo que queremos, sin ninguna otra situación. Igual esta persona que se acercó y dije que iba a traer una prueba de grabación, no tiene por qué impedir a nadie, ¿para qué? O sea, el daño no es solo a mí, es a la población, que al final el beneficio o el maleficio recibe la población, en todo caso. También habría que analizar ese tema. Si estas situaciones se comprueban o están comprobadas, no tengo ninguna dificultad de que la persona o venga otra persona a hacer ese programa. Por otro lado, también no podemos desconocer, al menos personalmente, hasta la fecha de los juicios, no se ha perdido uno o municipio. Lo cual perdieron que han sido situaciones tan catórticas de escena, cada vez hay juicios que tiene la institución como tal, y no son de mil, son de centenares de miles de dólares que a veces se tienen que afrontar, y les digo la verdad, hay que decirlo bueno y malo también. Hasta la fecha hemos podido enfrentarles todos y casi, o los hemos ganado todos, esto es un poco la palabra institucional. Pero bueno, alguien dirá, esa es la función del procurador, es verdad, pero al menos de eso es la. Yo creo que todo un sistema. En todo caso, gracias por la confianza, porque debe ser así. Como digo, no tengo por qué tapar, mucho menos. Aquí tienen que hacerse las cosas cerradas y claras. Pero en todo caso, también tengo que revisarlo, analizarlo y con toda confianza. Voy a tomar las resoluciones que deben tomarse al respecto. Pero tal vez, entonces, como estamos conversando, tal vez hay temas que usted ha manifestado que puede ser que mi esposa esté trabajando. Entonces me han analizado. Información. Hablan temas que el procedimiento puede ser antiético, pero son legales. Con respecto a este mismo caso, el abogado Moscoso hoy nos ha entregado la respuesta que ha sido entregada a su vez al alcalde José Miguel Ushca sobre este caso, el mismo que lo damos lectura íntegra a continuación. El procurador cínico ha manifestado que esta es su respuesta y no ha
a través de una entrevista como le habíamos propuesto como medio de comunicación. Dice lo siguiente, señor José Miguel Huixca Guamán, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, su despacho asunto, respuesta oficio suscrito por los señores Fausto Ávila Campoverde y Javier Panamá Vélez. Señor alcalde, por medio de este oficio y en respuesta a la sumilla insertada por su autoridad en el oficio presentado por los señores concejales Fausto Ávila Campoverde y Javier Panamá Vélez de fecha 25 de agosto de 2017, tengo a bien el manifestar lo siguiente. Los señores concejales Fausto Ávila Campoverde y Javier Panamá Vélez con fecha 24 de agosto de 2017 presentan una infundada denuncia mediante un oficio que tiene la calidad de malicioso y temeraria contra la dignidad de un servidor público, abusando de su potestad de concejales para realizarlo, sin antes ni siquiera haber analizado objetivamente los puntos que supuestamente denuncian en su escrito, cayendo en un claro desconocimiento de los hechos reales y de las disposiciones y derechos legales que tenemos todos los ciudadanos al buen nombre a la honra. Señor alcalde, dice el manifiesto, es de su conocimiento que soy una víctima de una persecución sistemática e injustificada de parte de los señores Ávila y Panamá, persecución que tuvo su inicio desde la posesión misma de mi cargo, esto es desde el 3 de agosto de 2014, persecución sin argumentos y acusaciones infundadas de hechos inexistentes o confusos generados por ellos mismos que hasta la presente fecha no han logrado justificarlos, pretendiendo únicamente buscar un protagonismo politiquero y clientelista en la población, ya que no tiene actos ni acciones administrativas que hayan sido ejecutadas en beneficio de la ciudadanía, tal como están obligados según sus funciones como autoridades electas por voto popular. No lo digo yo. Lo dice la misma encuesta y opiniones ciudadanos en las redes sociales que reclaman la inacción total de estos, manifiesta. Estas actos y acusaciones infundadas realizadas contra mi persona de manera sistemática y permanente vulneran mis derechos como funcionario público de ejercer mis funciones en un ambiente sano y tranquilo. Más bien ha sido un tormento soportar el día a día estas acciones deliberantes sobre mi persona, causándome no solo daño moral, sino hasta quebrantos en mi salud física y mental que ha sido afectada por estos injustos hechos de persecución que soy víctima, vulnerando mis derechos constitucionales de laborar en un ambiente óptimo tal como lo establece el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador. El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Derecho constitucional vulnerado por las acciones, comentarios y actos ejecutados de desprestigio contra mi integridad personal, física y psicológica, por lo que me reservo el derecho en plantear una acción judicial en contra de estos ciudadanos, que actuando sin fundamento o base legal alguna han procedido sistemáticamente a hacer daño moral, por lo que efectuaré las acciones legales ante las autoridades competentes que me asisten para la reparación económica y moral. Está por demás indicarle, señor alcalde, que cuando se inició su administración, esta carecía de procedimientos y guía legal para llevar la misma a cumplir con sus funciones y obligaciones administrativas que manda la ley para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, siendo este servidor el precursor de llevar a cabo la aplicación de las normas, preceptos legales y la aplicación correcta de leyes para el correcto desenvolvimiento de esta administración municipal. Funciones que las he venido desempeñando con amplios conocimientos profesionales de asesoría legal en diversas materias, tales como administrativas, civiles, constitucionales, laborales y otras que son propias al cargo y otras que por colaboración que las vengo desempeñando y que por estos conocimientos probos manejados con destreza jurídica se ha logrado alcanzar triunfos judiciales y administrativos en beneficios de la municipalidad y por ende de la colectividad gironense. He sido el precursor de diversos acuerdos institucionales que han sido de una enorme beneficio, suscribiendo un sinnúmero de convenios que se han ejecutado en este cantón en beneficio de la colectividad. ¿Acaso todas estas buenas acciones los señores denunciantes quieren opacarlas para justificar su inacción total en sus obligaciones y funciones que son el fiscalizar y el de legislar?
ya que durante estos 3 años y medio no han presentado hasta la presente fecha ni una sola acción de fiscalización efectuada con sustento legal, con informes debidamente motivados ni con experiencia fiscalizadora. Asimismo, experticia fiscalizadora. Asimismo, no han presentado por sus propios medios o de su autoría ni una sola ordenanza. Con carácter regulatorio que norme procedimientos administrativos para la municipalidad, no cumplen el horario reglamentario para los funcionarios públicos en sus gestiones y otras obligaciones inherentes a sus cargos, actos e inacciones que contravienen la ley orgánica del servicio público y su reglamento, así como también el Código de la Democracia. En el Consejo Cantonal existen otros señores y señoras concejales que no opinan igual a los dos suscriptores de la supuesta denuncia presentada en mi contra. Se tendría que escuchar a ellos su criterio y su apreciación de mi gestión en esta administración, que seguro estas opiniones servirán de contraste con las acusaciones infundadas que he sido víctima. Los concejales doctor Rodrigo Coronel Patiño, María Judith Reiván Abril, Fausto Benalcázar sí cumplen y han cumplido sus funciones como fiscalizadores y legisladores, teniendo como pruebas el trabajo desempeñado con honestidad y lealtad administrativa. Señor alcalde, de parte de la ciudadanía y profesionales del cantón, más bien existe elogios y halagos del actuar de mi persona por todo el apoyo y el buen trato que siempre he recibido, agradecimientos presentados por escrito mismos que los adjunto al presente, dice el manifiesto enviado por el Procurador Síndico Municipal. Y continúa. En el escrito presentado en mi contra sin argumentos legales se habla de tráfico de influencias, cuando al parecer los firmantes hasta el concepto de esta figura atípica la desconocen en su totalidad, lanzando injurias contra la honra de mi persona, colocándome en una grave situación de vulnerabilidad por estas acusaciones sin fundamento, maliciosas y temerarias, ya que no existe acción o ejecución de ningún acto ilegal cometido por mi persona para favorecer trámite alguno, dado que mis funciones no existe la capacidad de aprobación ni de autorización de ningún trámite que se precede ante la municipalidad, recordando que mis funciones son de carácter de asesoramiento legal y no resolutivo, siendo el único ente resolutivo el Consejo Cantonal y usted, señor alcalde, en su calidad de máxima autoridad. Revisando los dos casos que ellos califican como pruebas de un actuar antiético, están dos aclaratorias que según ellos han generado perjuicio a la ciudadanía y a un profesional gironense. Aseveración equívoca y falsa, ya que estos actos públicos legalmente constituidos ante una notaría pública son aclaratorias que por su carácter legal no pueden ni perjudican derecho alguno, dado que la figura legal de estas son de carácter estrictamente de aclarar datos o hechos legales plenamente constituidos con anterioridad entre particulares que tienen la necesidad de realizarlas, con la finalidad de regularizar la redacción de estos títulos de propiedad o de sentencias las ejecutoriadas, recalcando que estas aclaratorias no generan título de propiedad ni legaliza posesión alguna de bienes inmuebles, peor aún causan daño o a derecho alguno a personas naturales o jurídicas, siendo actos legales que pueden y tienen derecho los profesionales de la abogacía en su libre ejercicio, siendo estos actos legales efectuados fuera de la institución municipal, actos legales entre particulares que no son ni autorizados ni ejecutados administrativamente, ni que son de mi competencia ni atribución en aprobarlos o ejercer presión alguna para su autorización o aprobación. Por estas acusaciones sin fundamento, maliciosas y temerarias, se pretende involucrar, acusarme injustificadamente de hecho legal inexistentes, por lo que dejo en constancia mi descargo fundamentado en pleno derecho para los fines pertinentes. Procurador Síndico, abogado Jorge Moscoso Pesantes. Esta es la aclaratoria que nos ha enviado el abogado procurador síndico. Y en la tarde de hoy, 28 de agosto, autoridades municipales convocaron a una asamblea ciudadana para dar a conocer un anteproyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca en torno a la adecuación de un espacio que presuntamente podría recibir el municipio de Girón. El alcalde en la intervención inicial hizo hincapié en la necesidad del arreglo de este espacio tiene allí, y que estaremos presentándoles nosotros un resumen de todo lo que está ocurriendo en estos instantes. El próximo día lunes les presentaremos. Vamos con más informaciones a continuación.
Un hecho delictivo se registró en la madrugada de este domingo. Una tienda localizada en la calle Juan Mintimilla, entre Abraham Barzallo y Eloy Alfaro, fue visitada por delincuentes quienes se llevaron al menos 20 quintales entre arroz y azúcar. Les presentamos el testimonio del perjudicado. Es que se nos entra anoche los ladrones y se llevan 10 quintales de arroz, igual de azúcar, y han entrado rompiendo la puerta. Han hecho caer la tranca, seguramente con una cosa han empujado. Supongo que debe ser una varilla de media pulgada o algo así. Hay huellas en la tranca. Han hecho lado seguramente la tranca y tuvieron facilidad para que la puerta pueda estar flexible y le rompen. Se supone que puede ser a las 3 de la mañana porque vecinos que han estado en una fiesta, han estado llegando a la 1 de la mañana acá y ha estado todo en calma, pero le han visto un carro negro que ha estado acá estacionado delante de la casa que hay el club y de ahí un hombre bajado hacia el sur como era la casa de Jorge Patiño y ha sido un hombre desconocido y alto y ha demorado largo y el carro estaba siempre prendido y la luz que posiblemente estaba hora, hora y media. Poder cargar el arroz, han retirado todo lo que estaba en el piso para poder cargar todo el arroz. Y se han buscado también en el cajón de plata y de allí no había plata. Y han buscado todos los cajones que estaban allí. Estaban allí las facturas acomodadas en orden, entonces se han botado a piso. La policía vino y tomó datos, vio eso y que iban a dar la vuelta más tarde. Se reunió todo el barrio para analizar, ver, pero no hemos hallado ahorita. Como acabo de decir, la señora Víctor Quesada dice que ha visto el carro negro. ¿Es la primera vez que ocurre esto en su vivienda? Sí, es la primera vez. Con relación a este mismo tema, una persona que nos ha solicitado reserva de su nombre nos ha indicado que hoy lunes a las 2 de la mañana quisieron entrar en una casa de la calle Calderón y Simón Bolívar. Solicitan a la policía más patrullajes y a las autoridades tomar los correctivos necesarios. Un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga dice, violencia contra las mujeres. La violencia de género es un problema mundial, siendo el femicidio la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia las mujeres, que termina con la pérdida de la vida. La violencia de género femenino se manifiesta como agresiones físicas, violación, maternidad forzada o mutilación genital, además del maltrato psicológico siendo el más frecuente. Ante el preocupante aumento del femicidio en el Ecuador, el presidente Moreno acertadamente propone el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género, que tiene como objetivo fundamental erradicar la violencia y sobre todo frenar el femicidio, que se muestra como una ofensa a la dignidad humana. Sus causas son varias, siendo las más comunes celos, decisión de la pareja de separarse al no ser aceptado por su agresor, rechazo o negación a una relación y la adicción a drogas y el alcohol, pero son causas directas y no necesariamente factores predisponibles o desencadenantes que deberían ser atacados porque están generando la violencia que oculta una sociedad corrompida históricamente, sumado a la situación agresivas contemporáneamente de un mundo que ve en lo material y en el dinero la solución y el Dios para todas las cosas. Sociedad que enaltece al machismo e incentiva la discriminación de género. Sociedad que ha perdido sus valores, predominando la prepotencia del más fuerte físicamente en desmedro de la razón, la paz y la solidaridad. Sociedad que estimula la competencia desleal en favor de intereses personales y de los que se creen dueños del poder y sobre todo sociedad enferma de un materialismo que
que desaloja buenos modales y mató los sentimientos del ser humano expresados en el amor al prójimo, que preconizan todas las religiones, pero que no comprende al ser humano. Dios quiera que recordemos lo que predicó algún día un ser superior: amaos los unos a los otros. Es el artículo de opinión que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Para despedirnos, lo hacemos con el tema musical Ternura, letra de Raúl Rosero y que lo interpreta Santiago Morocho, un artista gironense. Thank you.